hago el uso de la tribuna virtual para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 11ª al artículo 508 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para diseñar e implementar un mecanismo de prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior de este poder legislativo, al tenor de lo siguiente. En la Ciudad de México, todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales en la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanan. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México señala que se entenderá por violencia laboral aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su pertenencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia contra las mujeres representa una transgresión a los derechos humanos y un grave impedimento para su desarrollo, dejando en ellas múltiples consecuencias negativas, mismas que causan un perjuicio o sufrimiento tanto en lo psicológico como en lo físico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte. La Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetitiva o persistente por la que en el área de trabajo o en conexión con el mismo una persona o más hieren, humillan, ofenden, amedrentan a una persona en particular sin darse cuenta el rol que están ejerciendo de victimario o víctima. Es lamentable observar que en dependencias públicas se den casos de violencia laboral que se ejerce sobre el trabajador o trabajadora atentando contra su dignidad, integridad física, sexual, económica, psicológica o social a través de los mecanismos de amenazas, intimidación, maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas, con una carga de sarcasmo o ironía de manera reiterada, discriminación negativa, desvalorización de las tareas asignadas, inequidad salarial, traslados compulsivos, entre otros. Con detenimiento podemos observar que la violencia laboral de tipo psicológico a nivel internacional es conocida como BOBI, misma que se asocia al maltrato sistemático y repetitivo ejercido por un superior o superiora sobre sus subordinados a través de una práctica constante de conductas hostiles y negativas. Estadísticamente, en un 70% es ejercido en contra de mujeres. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social determina que cuando el ambiente laboral se ve afectado por la presencia de conductas violentas, se limita el desarrollo de las y los trabajadores en su vida profesional y personal. Además, que disminuye la productividad de la organización como consecuencia de la apatía y bajo desempeño de las y los trabajadores. En este contexto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares a nivel nacional, de cada 100 mujeres, 30 han experimentado violencia laboral. La mayoría de estas agresiones han sido generadas por el jefe, patrón o autoridad del lugar de trabajo, aunado al anterior. De los tipos de violencia que experimentan las mujeres en el trabajo, un 65% expresa haber sufrido discriminación laboral y 3 de cada 10 acoso laboral. Quiero resaltar que a pesar de que la Administración Pública Federal y Local ha implementado dos protocolos que permiten la atención y prevención del acoso y el hostigamiento sexual en contra de las mujeres y que tienen por objeto prevenir, atender y sancionar al acosador sexual al interior de la administración a través de un mecanismo protocolizado para atender y sancionar los casos de acoso sexual. Es también cierto que muchas de las dependencias aún no lo han implementado, por lo que en este contexto la presente iniciativa tiene como objetivo principal establecer una guía de actuación en el Poder Legislativo Local para las personas trabajadoras de este Congreso de la Ciudad de México con el fin de que se les brinde atención en caso de ser víctimas de conductas de hostigamiento sexual, acoso sexual y o laboral, intervención que deberá realizarse desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Por lo antes mencionado, por la de la voz, este Congreso de la Ciudad
de México debe considerar implementar un mecanismo para prevenir, atender y sancionar conductas inaceptables, dotando de certeza el acceso de las personas trabajadoras a una vida libre de violencia, otorgando un ambiente laboral sano, donde se garantice la integridad y la dignidad de las mujeres y hombres que laboran en este órgano legislativo.